y este te conecta a la realidad, sientes verdaderamente lo que quieres, ¿sí? Porque muchas veces quieres lo que tus ojos ven, pero nosotros decimos, yo tengo que sentir y querer lo que siento, ¿sí? Lo que siento debo querer, no lo que veo, porque los ojos engañan, ¿sí? Entonces, este es para guiar el corazón y el espíritu. El mayor problema de la Amazonía en este momento es el consumo. El consumo causa mucha contaminación. Puntual, quiero decir, por ejemplo, estamos en este momento estamos utilizando los últimos recursos como son el petróleo, ¿no? El combustible. Esa es la mayor contaminación. También la deforestación. En toda América Latina, todo lo que hace Amazonía, hay mucha deforestación. Y esto es para consumir en la ciudad, ¿no? Y eso hace que se altere el cambio climático, el comportamiento de la gente. Nosotros estamos preocupados porque la contaminación es muy acelerado, el consumo es muy acelerado y eso causa un gran impacto. Entiendo que es muy útil para la gente que vive en la ciudad construir casas, hacer muebles, andar en carros y todo eso. Pero a lo contrario, para los que vivimos en las comunidades, no tenemos escuelas, no tenemos colegios, no tenemos ni baterías sanitarias. Ahorita mismo en Tahuasa, yo quiero hacer un hueco para tener baterías sanitarias y la nueva ordenanza dice que no podemos hacer baterías sanitarias hasta esperar una planificación de los municipios. Imagínense, estamos en mucha preocupación porque mucha condición a los pueblos de las comunidades de la Amazonía, porque el sistema cambia y quieren controlar todo. Pero estamos optimistas de la nueva gente, de los jóvenes, de la nueva generación. Estamos optimistas que el mundo va a parar de consumir, de contaminar. Quiero decir esto porque con mucha pena, porque no saben lo que comen. No saben lo que comen. Y el atropello a la naturaleza es brutal. Yo he visto con mucha tristeza todos estos tiempos. Y me duele mucho mirar esto y tengo mucha pena a los hermanos y hermanas que viven en las ciudades. Ojalá los gobiernos puedan entender mejor y sean fuertes en llevar una política más humana que pueda armonizar la buena vida. Los Shuar, originariamente nosotros venimos de la Amazonía. Cuando hubo el origen del hombre, cuando hubo la organización del universo, nuestra cultura, nuestro pueblo fue dejado en esta parte del mundo, en este lugar del planeta. Y aunque al principio el universo no era así, bolitas, ¿no? Pelotitas, antiguamente eran pedazos, fragmentos de tierra, ¿no? Pero hubo una vez una gran fuerza del universo en forma de remolino. Y tanta fuerza, ¿sí?, explotó y se hicieron las pelotitas, que son los planetas, ¿no? Y allí nosotros nos quedamos en este lugar que se llama Tierra. Nuestra casa es la Tierra y nosotros debemos cuidar y vivir en este mundo. Los Shuar estamos aquí en la Amazonía de Ecuador, Perú, y estamos para ayudar, aportar a la humanidad. Los Shuar tenemos un origen de guerreros, un origen de médicos ancestrales, tenemos un origen de muchas otras cosas. Pero en la actualidad, el mundo occidental solo nos conocen porque Shuar cortan cabezas y hacen tzantza.
solo por eso. Muchos historiadores nos han dado ese título que a mí no me gusta. ¿Sí? Quisiera que nos conozca el mundo porque somos amables, porque sabemos curar, porque ayudamos, porque vivimos de la manera más humana. Quisiera que nos conozca el mundo de una forma positiva y no como pueblo guerrero terrible o que mataban gentes, no. Entonces, el pueblo Shuar está aquí, ahora estamos organizados, estamos cuidando la naturaleza, no contaminamos el suelo, no contaminamos el medio ambiente, no deforestamos nuestra tierra, es naturaleza todo. Y nuestro objetivo es que las personas, los hombres, los niños, las mujeres del Ecuador y de otros países, de Estados Unidos, de Francia, queremos que nos conozcan, que nos entiendan y que nos respeten. Así como nosotros respetamos a ellos. ¿Sí? Y nuestro objetivo ahora es curar a la gente, ayudar a la gente, compartir con la gente y vivir felices. Porque más importante es cómo vivimos, cómo nos sentimos, a dónde nos dirigimos. ¿Somos felices? ¿Somos tristes? Eso es más importante que todo el dinero del mundo. Entonces, mi corazón Shuar siempre está para servir a los hermanos que nos visitan, para compartir de manera positiva. Esta corona representa a los jefes Shuar. No cualquier persona puede ponerse una corona. Claro, jóvenes que viven en la ciudad compran una corona y andan puestos. Para tener una corona hay que ganarle. Y para ganar es como un título de ingeniero. Yo me he ganado. Para tener esta corona he tenido que luchar y mostrar mi capacidad humana, inteligencia espiritual, talento de defensa a los pueblos, la naturaleza. Y esa lucha ha permanecido más de 30 años. Y ahora, ahora tengo 45 años y represento a los jefes de las 18 comunidades. Yo soy representante de 18 comunidades y como jefe debo tener mi corona, que representan diferentes cosas. El rojo representa la sangre, el amarillo representa las flores, las frutas, las mujeres, los niños, ¿sí? Y el azul representa los sueños del universo, ¿sí? Entonces cada pintura de las plumas tiene una simbología de representación. El tatuaje es un rostro. Yo tuve un sueño, y en el sueño yo hablaba con una persona, y esa persona era yo mismo, ¿sí? Y en una ocasión yo estuve flotando, ¿no? Volando en el aire, ¿no? ¿Sí? Y de arriba miraba a muchas personas en el suelo, y los que estaban abajo miraban hacia arriba, y los que me miraban era yo mismo, y todas las personas que miraba eran yo mismo, ¿sí? De manera que solo miré los rostros, y todos los rostros eran similares. Entonces, cuando me desperté, yo soy pintor, pinté el rostro. Entonces, este rostro lo quise poner al lado de mi corazón, porque con mis manos siempre toco el corazón para saludar a todos, como hermanos, ¿no? Y poner este tatuaje aquí para mí representa respeto a todos mis hermanos. Y mi rostro es el espíritu de cada persona para mí. Entonces, le sentí tan sagrado y tan especial que decidí hacerme un tatuaje en mi corazón. Sí. Ruth Machiri Kandamui.